E agora, sem mais delongas, para não atrasar mais do que já atrasamos, mas estamos melhor, ó, 10 minutinhos só dessa vez. Eu vou chamar, pode liberar aí produção, vou chamar os nossos próximos palestrantes, dois palestrantes internacionais. Fala, Gabriel! Olá, Gabriel! Gabriel, abre o micrófono, Gabriel! Rodrigo, olá, Olá. Olá. Gabriel! Olá, Como como vai? está? Edu? Pessoal, a Olá, próxima palestra vai ser num portunhol, porque o Roadsec é internacional. Se alguém tiver dificuldade para acompanhar, insista, porque é assim que se aprende. Mas depois a palestra vai ser postada lá no nosso canal do YouTube. Aí vocês vão poder usar o recurso da legenda automática. Ó, o Rodrigo trouxe companhia. Olá, Rodrigo. Como é o seu nome? O nome dele? Del bot? Pepe, É o Pepe. Pepe. Olá, Pepe! Ei, dale. Pessoal, vou apresentar aqui o Rodrigo. Ele é Chief Security Ambassador da Eleven Paths. O Rodrigo Quevedo, ele é diretor-geral da Robotics Lab Solutions, Lab SLC, desculpa. E o tema da palestra, vou dar uma dica, super antenado com a temática do Roadsec desse ano, que vai ser a Ásia, All Stars e vou deixar aqui para vocês descobrirem nesse Capture the Flag mental. A palestra vai ser sobre biohacking the disability, ou seja, biohacking de, enfim, deficiências, né? Vou traduzir em tempo real aqui, então vai ser meio engasgado. Essa palestra é sobre o projeto Overmind. É uma cadeira, uma cadeira, Sim, é rueda. uma cadeira. Falhou, gente, deu um pane aqui que eu tô vendo em inglês, é wheelchair, uma cadeira de rodas, neural, controlada por um software desenvolvido, uma cadeira de rodas controlada através de software neural, desenvolvida para ajudar pessoas com dificuldades, né, deficiências físicas, com mobilidade reduzida e até com mobilidade reduzida para o uso de cadeiras convencionais, capturando dados a partir de neurosensores e outras fontes de informação. O software converte isso, nessas informações, para movimentar os diversos motores, permitindo o movimento da cadeira de rodas. Cara, estou ansioso por esta charla, porque a temática, dale, estupenda. Pessoal, uma salva de palmas aí. Gabriel, Rodrigo, muchas gracias. Usted fueron uno de los me procuraron, me buscaron para, dale, quiero hacer una charla en Roadsec, vamos a apoyar de todo. Te agradezco de corazón. Sí, Un abrazo para los amigos de Chile. E dale, pessoal, palmas, Rodrigo e Gabriel, no Roadsec at Home número 2. muchas gracias, Anderson. ¿Qué pasó? Estamos a punto de comenzar nuestra charla de Overmind, la silla de ruedas neurocontrolada, junto al gran Gabriel Berger. Sí, disculpen, me caí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Excelente, ya. Bueno, la charla se llama Biohacking the Disability, como dijo Anderson. Traduciéndolo al Se le ve. español, es un falo portugués, yo suelo decir tapón, cerveja y beleza.
Así que traduciéndolo al español significaría biohackeando la discapacidad. ¿Quién soy yo? Bueno, llevo bastante tiempo ya trabajando en ciberseguridad, aproximadamente 18 años ya. Soy CSN in Levenpath, que es el área de ciberseguridad de Telefónica, y también soy el cofundador y CEO de 8.8 Computer Security Conference. También soy parte del miembro del directorio de ISC Cuadrado y también trabajo como director de políticas públicas en Willow Lab, que es una organización sin fines de lucro que pretende incluir la ciberseguridad dentro de la malla de educación en los colegios. Y también soy parte del Centro de Ciberseguridad Industrial como el coordinador en Chile, y algo que me gusta hacer mucho también, soy relator de charlas de seguridad o riesgo en Internet en los colegios, y es algo a lo que invito al resto a que también haga, porque yo creo que nuestro trabajo en particular debiera tener un sentido social. Si ustedes no conocen, 8.8 es una conferencia similar a ROSEC, probablemente similar a DEFCON, a EcoParty. Llevamos 10 años haciendo esta conferencia. De hecho, este año cumplimos 10 años y justamente para celebrarlo haremos la conferencia más grande de nuestra historia, donde queremos traer solamente a leyendas de la ciberseguridad. Tenemos varios confirmados, pero todavía no podemos publicarlos. Sin embargo, podemos contarles que viene, por ejemplo, Nina Ali, que es una biohacker muy destacada y que es la directora ejecutiva de la guía de Biohacking and DEFCON. Así que esperamos que para ese tiempo ya el COVID haya pasado por Sudamérica y por Chile. Así que lo esperamos a todos los que puedan ir el 30 y 31 de octubre en la estación Mapocho. Rodrigo. Hola, sí. Gabriel, se ve en pantalla vista previa. Si puedes ponerle la presentación en pantalla completa. Por favor. ¿No se ve pantalla completa? No, se ve la vista previa. ¿En serio? Sí. ¿Ahí sí? Ahí sí. Lo que pasa es que la otra, la otra es vista del moderador. Te muestra Hola a todos. Bueno, vale. Mi nombre es Rodrigo Quevedo. Yo soy director general de Robotics Lab. Llevo 12 años trabajando en robótica. Prácticamente formando jóvenes. Hice algunos años desarrollando nuevas tecnologías en Robotics Lab, que es nuestro laboratorio de robótica. Fundé Rotatecno hace 12 años. Ahora trabajo como miembro del Comité Internacional de RoboOne, que es una competencia de robótica bípeda de Japón, robots que luchan, karate, artes marciales. Y tenemos la representación para Latinoamérica. El año pasado hicimos la primera competencia acá en Chile de la RoboOne. Fui presidente de la Asociación Chilena de Robótica y mi experiencia se basa en liderazgo en fundaciones, ONG, y haber entrenado a más de 40.000 jóvenes en estos 12 años en ámbitos de robótica. Y Chief Robotics Nerd de la 8.8, que es el gran honor que me han otorgado hace poco. Vamos. Bueno, laboratorio, el Robotics Lab, es un lugar donde hay la tecnología necesaria para desarrollar proyectos robóticos y también es una plataforma que centraliza las actividades de tecnología y está vinculado con 28 instituciones a nivel mundial. Trabajamos en robótica e inteligencia artificial, prototipado, interfaces cerebro-computadora, interfaces hombre-máquina, relevo aumentada, procesamiento de imágenes y hologramas. Bueno, y Rotatecno es nuestra empresa de robótica educativa. Nosotros partimos con Rotatecno, es una empresa familiar que ya tiene 12 años de experiencia y la misión es acortar la brecha tecnológica entregando la tecnología más avanzada a todas las personas. Y hacemos distintas actividades, ya sea competencias, capacitaciones, presentaciones de robot, y a la fecha ya hemos llevado más de 800 personas a competir a Estados Unidos, a distintos países, jóvenes, principalmente, gratuitamente, más de 40.000 jóvenes que se han capacitado con nosotros, y muchísimos teams de robótica que han participado ya sea en Japón, Estados Unidos, en España, en Austria, en China, México, Colombia, en fin, distintos países que también tenemos aliados.
Ya, y bueno, ustedes se preguntarán cómo yo termino conociendo a Rodrigo, cómo un hacker termina trabajando con un apasionado de los robots. Y la verdad es que cuando conocí a Rodrigo, yo venía llegando de DEFCON y le cuento que en la villa de Biohacking había visto una persona mover una hélice con la mente. Y Rodrigo me responde, ah, pero yo muevo una silla de ruedas. Y la verdad es que no se lo creía, lo encontraba totalmente un sueño, algo increíble, algo que ni siquiera pensaba que se podía hacer. Y la verdad es que de ese momento yo creo que enganchamos. Y después nos dimos cuenta que tenemos la misma filosofía, tratar de que la tecnología y la ciberseguridad estén disponibles para todas las personas e incluso para los que más la necesitan. Básicamente siempre, además somos vecinos, por esas cosas del destino somos vecinos, así que vivimos muy cerca. Así que es muy normal que nos juntemos a pensar en nuevos proyectos y a tomar una cerveza. Y la verdad es que así fue como yo me quise integrar al proyecto que ya estaba llevando Rodrigo de Overmind para tratar de sacar una versión más moderna, open source, más barata y a la vez más segura también. Y ustedes se preguntarán por qué es importante que los hackers y los robóticos trabajen juntos. Y bueno, Rodrigo siempre dice eso, de que los robots finalmente lograron moverse y costó mucho que pudieran moverlos. Y llegamos los hackers y básicamente nos hackeamos esos robots. Históricamente, después, sí, Rodrigo. Después de 4 años, que es lo que nos cuesta más o menos un desarrollo tecnológico, viene un hacker y lo hackea y quedamos en cero. Así que ese era el gran problema que teníamos. Además, históricamente no se ha integrado mucha seguridad en los robots. De hecho, hay estudios que así lo demuestran, como el estudio de IoActive. Les voy a mostrar un video. El avance tecnológico a nivel de robots también requiere que haya seguridad, porque estamos ocupando mucha inteligencia artificial, los robots cada vez están más cerca de la sociedad, de hecho en Asia, en Japón en particular, las personas incluso se pueden casar con un robot, entonces de cierta manera puede estar en riesgo nuestra vida, y además también a nivel corporativo se han integrado muchas industrias, y además se han encontrado ya vulnerabilidades a nivel de robots industriales y en robots también de uso personal. Incluso se ha demostrado que un robot podría llegar a causar la muerte de una persona. Sin embargo, por otro lado, también los hackers, los que trabajamos haciendo pentest o investigaciones, también a veces necesitamos de que ciertas tareas se automaticen, por lo tanto, también necesitamos conocer más de los robots. Y dado, como también lo dice muy bien Keren Elesari, los hackers tenemos la misión de convertirnos en el sistema inmunológico de Internet y en este caso también de los robots. Y yo creo que el ambiente del biohacking es como un excelente motivo y razón para que robóticos y hackers trabajen unidos. Acá, por ejemplo, hay un video de una investigación que hizo IoActive de cómo podía modificar un robot de uso personal y de cierta manera convertirlo en un robot peligroso. Y eso fue realizado de una manera muy simple. Y si ustedes buscan en YouTube, en las investigaciones de IoActive, van a ver esta investigación completa. Y la otra razón, que era lo que comentaba Rodrigo, es que además, si eres hacker y tienes un amigo que le gustan los robots, y en particular a Rodrigo, que trajo por primera vez la Robo One a Latinoamérica, primera vez que la Robo One sale de Asia, te da incluso la oportunidad de manejar un robot como este, que es un robot como de los Transformers. Yo cuando conocí este robot dije, yo quiero manejar uno, y tuve la oportunidad y el honor de haber competido en la Robo One. Rodrigo, ¿quieres opinar algo, hablar algo más de la Robo One? Claro, la Robo One es la conferencia de robótica bípeda más antigua del planeta, original de Japón. Y son robots que buscan aprender la marcha, digamos, cómo caminan los robots, que es lo más difícil en la robótica. Y esto es un campeonato de artes marciales donde los robots se enfrentan uno a uno y en 2 minutos tienen que, como muerta súbita, claro. O sea, tienen que botar a su oponente. Y por primera vez,
que se hace fuera de Asia. El año pasado, primera vez en Latinoamérica, y se va a empezar a realizar todos los años y después en distintos países. Así que estamos esperando. Rodrigo, cuéntanos por qué necesitamos el apoyo mutuo y el apoyo de todos. Bueno, los hackers y los robóticos necesitamos estar unidos porque, dada la importancia de la robótica y la tecnología hoy día, y sobre todo en los proyectos que ayudan a las personas, es necesario que estas soluciones sean seguras, ¿ya? Y es importante trabajar juntos, unidos en el desarrollo de estas tecnologías, para no tener que avanzar y desarrollar una solución y después volver atrás, claro, dado que no se tomaron las medidas de seguridad correspondientes. Y de esta forma podemos colaborar de manera conjunta para ir avanzando juntos en la tecnología, en el desarrollo y en la seguridad de las soluciones que nosotros hacemos. Y lo que creemos, que robóticos y hackers unidos jamás serán vencidos. Y bueno, ¿cuál era el problema al cual nos enfrentábamos o que en realidad partió enfrentándose Rodrigo y por qué creó el Overmind? Es porque la discapacidad se ve en general por la sociedad como un tabú. La gente quiere hablar de discapacidad, pero no lo hace bien. Por lo general, si vemos una persona discapacitada en la calle, lo primero que pensamos es que nos da lástima y pensamos, pobrecita esa persona. Y ese acercamiento no es bueno. En realidad, el acercamiento hacia una persona discapacitada debería ser otro. Destacando, por ejemplo, cómo enfrenta los problemas diario a diario, etcétera. En general, la conversación actual sobre discapacidad es negativa. Se ve una persona discapacitada como una persona extraña o super creep. De hecho, hay una charla TEDx muy buena que se la recomiendo que la vean, que se llama The Disability Conversation, de Ben Myers, que es muy buena y explica muy bien este problema. Mucha gente con discapacidad, lamentablemente, no se puede mover. Y creemos que la libertad y la autonomía para moverse debiera ser un derecho humano. Todos debiéramos tener derecho a poder movernos. Hay mucha discriminación, definitivamente, y los desaires, sistemas rotos, malos entendidos, impiden de que las personas discapacitadas puedan vivir como debería ser, su derecho. Y solamente, por ejemplo, en Estados Unidos existen 57 millones de personas con discapacidad, y existen 1.000 millones en el mundo, o sea, 15% de toda la población mundial vive con discapacidad y aproximadamente es como 3 veces la población de Estados Unidos. Y en el mundo hay 70 millones de personas y solo en Chile, por ejemplo, hay 170 mil personas que no pueden moverse y probablemente muchos de nosotros pensamos de que la discapacidad no es tan grande en cuanto a personas, pero es porque no vemos a las personas que están discapacitadas. No sé si quiere agregar algo, Rodrigo. Claro, o sea, el 1% de la población mundial no se mueve. Y eso, claro. Uno podría decir que poca gente, pero básicamente porque es un 1%, pero son prácticamente 70 millones de personas que están hoy en día postradas en sus casas, apoyados por su familia y todo su entorno, que le deben dar de comer, deben cambiarle la televisión, si tiene una mosca en la nariz no se la puede sacar, y que al parecer son invisibles, porque en Chile hay 170 mil personas postradas. Yo no sé cuántas personas caben en el Maracaná, pero básicamente... Pero en Chile son varios estadios nacionales llenos de personas postradas. Y probablemente en Brasil también deben haber muchas, yo creo, personas con discapacidad. ¿Y dónde están? No las vemos, porque están postradas. Y ese es el gran tema. Y eso es lo que quisimos nosotros solucionar. Claro, y dijimos, ¿por qué no enfocarnos en el 1% de la población mundial y trabajar para ellos? Y ese fue el objetivo principal del Overmind. Cuéntanos, Rodrigo, ¿qué es lo que es Overmind? Bueno, y ahí está el Overmind. El Overmind es un sistema de bajo costo que permite a las personas, a través de un casco y sensores que captan sus señales cerebrales,
el movimiento de la cabeza, el movimiento de la cabeza y el pestañeo, controlar una silla eléctrica y cualquier elemento electrónico. Eso permite que las personas que no se mueven, a través de su cabeza, su concentración y el movimiento de su cabeza o el pestañeo, que son señales mioeléctricas, controlar una silla de ruedas. Ya partimos nosotros hace algunos años, ya llevamos casi 4 años, desarrollando esta tecnología, haciéndola más eficiente. Y al principio ocupamos el Neuroski, un cintillo, que es bien barato, y lo conectamos a través de un PC, y el MyRio, que es de National Instrument, hackeamos un joystick y podemos controlar una silla de rueda eléctrica. El problema que tenía una sola señal, que era el lóbulo frontal. Entonces, también nos dimos cuenta que el 90% de las personas que no se movían, o sea, el 90% de ese 1%, podía mover la cabeza. Por lo tanto, luego, en la segunda versión, incluimos un acelerómetro que permitía determinar, y un giroscopio que permitía determinar la posición de la cabeza y controlarla hacia la derecha y hacia la izquierda. Vamos. Después dijimos, sumémosle más señales, dado que el sistema tiene que ser configurable, la solución ya era de bajo costo, pero quisimos bajarla aún más, con la finalidad de que cualquier persona pudiera tener esta tecnología en su hogar. Tomamos incluir otros tipos de señales, que de las cerebrales, las mioeléctricas y la de posición de la cabeza, incluyendo también voz. Todo esto con OpenBCI, que es una plataforma de código abierto para el desarrollo, pero siguiendo trabajando con el MyRio. Luego, en la versión 3, ya pasamos a, en vez del MyRio, una Raspberry Pi, donde empezamos a bajar aún más los costos. Y agregamos seguridad también. Y lo más importante, que entra la capa de seguridad, dado que el sistema, como se localiza a través de un GPS, lo hace vulnerable a ataques. Y se comunica por Bluetooth. ¿Este era el kit? Ese es el kit, básicamente, de desarrollo de una silla eléctrica que está compuesto por la batería, el controlador, el joystick y los motores. Ese es el joystick que nosotros hackeamos, sigamos. Sí. Esta era la primera versión, me corrige si me equivoco, Rodrigo, esta era la primera versión en el 2014, que justamente, como decía Rodrigo, utilizábamos un NeuroSki, que es el cintillo que se ve ahí, conectado vía Bluetooth al computador y el computador vía Wi-Fi al MyRio, pero en esta versión solamente se podía mover hacia adelante y hacia atrás. Y obviamente, ahí, el anterior era el Compact Rio, y de ahí pasamos a esta, el MyRio, que básicamente es más compacto. Acá volvimos a la conexión física, porque era más seguro, o sea, tenía que estar conectado físicamente a la silla a través de un cable. Este era uno de los elementos principales de la silla, que es el controlador, el joystick, y era lo que nosotros pretendíamos controlar a través de la mente. Por lo tanto, necesitábamos conocer muy bien cómo funcionaba este joystick, y lo más simple, finalmente, nos dimos cuenta que fue virtualizar todo esto. Y así fue como trabajamos. La primera versión del Overmind ocupamos un casco de skate del hijo Rodrigo, con una batería, con el MyRio y todo eso conectado al joystick que tuvimos que abrir y hackear. Y finalmente llegamos a una versión final, que es la que existe hoy en día actualmente, donde en vez de ocupar un casco, ocupamos un cap, un jockey. Y básicamente estamos ocupando OpenBCI, e incluso tenemos la capacidad de desarrollar nosotros mismos nuestro propio chip. Y acá nuevamente volvimos a ocupar la conexión inalámbrica a través de XB, y otorgándole además también seguridad. Acá Rodrigo puede explicar el panel. Claro,
Una de las ventajas de la última versión, que ya tiene 8 puntos de contacto en la cabeza, y ya incluye ya seguridad. Este es el primer panel de control de Overmind, que lo programamos en LabVIEW, y como lo pueden ver, medía la tensión y la meditación con esas dos señales, y con eso hacíamos controlar cerebralmente un motor. Luego colocamos el acelerómetro del giroscopio, como aparece ahí en la pantalla, siguiendo con LabVIEW. Luego trabajamos con OpenBCI, que es una placa para desarrollo de interfase cerebro-computadora, donde nos dio la posibilidad de bajar los costos, trabajar con más señales, con más puntos. Y hoy en día estamos trabajando sobre nuestro propio chip, haciendo todo el procesamiento del dato. Bueno, ese es un casco de prueba del OpenBCI, donde se pueden ir colocando los puntos de contacto para captar las distintas señales cerebrales según las pruebas que se realizan. Y este video lo pasamos, yo creo, porque estamos un poco atrasados. Así que si te parece, lo podemos adelantar un poco quizás, para que vean un poco. Este fue un reportaje que le hicieron a Rodrigo de Bloomberg. By reading impulses from a brainwave monitor. Ahora, ¿quieres probar la silla? Sí, sí, sí. Bienvenido. Ahora, esa era la primera versión. Mucho más pequeño, y este es el primer modelo funcional. Rodrigo's helpers were supposed to have the power of telekinesis. Y para encender el sistema, hace uno. That's how I turn it on? Sí. Three blinks. Así. Oh, it's like a genie. Fuerte. Uno, dos, tres. Oh my God. Hace ruido. Hace ruido. It's crazy. It's amazing. Bueno, adelantemos, ¿te parece, Rodrigo? Sí, ahí tenemos. Y bueno, la prueba de concepto, que obviamente cuando hacemos la charla en vivo, llevamos la silla y hacemos una demo en vivo, pero acá no tenemos, así que les mostramos unos videos de la prueba de concepto. Estos fueron las primeras personas con las que pudimos probar la silla en la primera versión. Y la verdad es que es muy emocionante verlo porque son personas que nunca se habían movido. Son solamente primeras veces moviéndose, después de su accidente o en su vida. Incluso con casos que en parálisis cerebral, que pensamos que no iba a ser útil, y también funcionó. Básicamente funciona el Overmind a los pocos minutos de instalarlo la persona, bastante intuitivo, porque puede controlarlo no solo cerebralmente, sino también con el movimiento de la cabeza o con la capacidad que tenga disponible. El Overmind es un sistema que aumenta las capacidades humanas. Que es uno de los principios del biohacking. Entonces, si la persona no se puede... Vean la felicidad del niño moviéndose por primera vez. Y lo adelantamos un poquito, ¿no? Bueno, queda claro, yo creo que efectivamente el Overmind funciona. Estas fueron las primeras versiones. ¿Cuál es la propuesta de valor que nosotros tenemos con el Overmind? Es básicamente dar acceso al derecho humano de la libertad y la autonomía, permitirle a cualquier persona, incluso con discapacidad, hacer una actividad y tener un empleo, y como bien, muy bien recién Rodrigo lo decía, aumentar y empoderar las capacidades físicas de las personas. Esta presentación la presentamos hace 2 años en DEFCON, básicamente... Dado que yo iba regularmente a DEFCON y ya estaba trabajando con Rodrigo en este proyecto tan interesante, me decidí a enviar el paper a la Villa de Biohacking y, para suerte nuestra, fuimos elegidos, así que tuvimos la posibilidad de estar en DEFCON
en la DEFCON 26 en 2018, ahí hay fotos, Rodrigo incluso se hizo un moicano para esa oportunidad, y la verdad es que ustedes pueden ver la felicidad que teníamos de cumplir un sueño, yo creo, poder presentar por primera vez la Tega en DEFCON, y acá hay una demo en vivo de cómo funciona la última versión de la silla. Rodrigo, el futuro. Bueno, hoy día estamos trabajando en el chip, haciendo aún más barato el Overmind, que está menos de $500 el sistema. Estamos muy pronto a poder distribuir este Overmind a las personas a través de las alianzas que tenemos con las organizaciones. Es un proyecto open source que van a las tecnologías disponibles para que cualquier persona lo pueda implementar o comprarlo con el sistema bajo costo, pero el siguiente paso es conectar el Overmind a un esqueleto, porque lo que nosotros buscamos es que las personas realmente caminen, no solamente se muevan, sino que puedan caminar, y la opción que tenemos es desarrollar el Overmind a nivel que pueda controlar un exoesqueleto, y es por eso que estamos tantas cosas, y una de ellas es la RoboOne. Y aplicar también, poder conectar a través de Bluetooth, obviamente aplicando la guía de seguridad de Bluetooth, y por qué no también poder conectar la silla o el exoesqueleto a Internet, y en definitiva ser parte también de Internet of Body. Acá muy rápido, yo no sé si tenemos tiempo, pero vamos a mostrar un poco el exoesqueleto del cual hablamos. Ese es un exoesqueleto, Rodrigo, no sé si quieres explicarlo un poco. Bueno, este es un exoesqueleto que nosotros probamos. Son de ExoAthlet, una empresa rusa que fabrica este exoesqueleto. Y permite a las personas que no tienen movilidad caminar. Y bueno, y eso es nuestro norte, lo que nosotros estamos buscando. Sí, y bueno, el gran desafío que nosotros vemos en esto es que DARPA, por ejemplo, está planeando hackear el cerebro humano para permitirnos aumentar nuestras habilidades, pero claro, como somos hackers, pensamos que también podrían disminuirla. Se está luchando hoy en día por un nuevo derecho humano que es para protegernos contra el hackeo de la mente y robar datos desde nuestro cerebro. Eso se va a convertir en un nuevo derecho humano. Y además las interfaces cerebro-computador se ha demostrado que se podrían hackear y que podrían estar expuestas al hacking y a la manipulación. Por lo tanto, es muy necesario que se incluya la ciberseguridad dentro de todos estos nuevos proyectos y sobre todo cuando estamos usando la mente para controlar cosas. Y bonus track, Rodrigo, no sé si le quieres contar rápido ahí. Sí, rápidamente, otro de los proyectos que tenemos es mi voz en el laboratorio, que es un traductor automático de la lengua de señas. Una voz robótica. Mi voz puede beneficiar a 160 millones de personas que existen en el mundo. Ingresa a tuhistory.com. Bueno, ese es el último proyecto, Mi Voz, que es un traductor de lenguaje señas para sordos mudos. Y eso básicamente era lo que queríamos presentarles. Obrigado, muchas gracias. Y si hay preguntas, podríamos, supongo, responderlas a través del chat y eso. Muchas gracias.